¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Agenda Económica en CNN Chile. Gracias por acompañarnos a esta hora. Iniciamos esta revisión de cada día de 30 minutos con lo más importante de esta jornada en nuestra área, por supuesto. Y vamos a comenzar con los anuncios que hizo el presidente Sebastián Piñera en esta jornada, donde anunció un nuevo paquete de medidas para apoyar principalmente a los hogares más vulnerables en el contexto de pandemia. Los principales anuncios fueron la extensión del ingreso familiar de emergencia y del bono COVID, con los que esperan, han estimado desde el gobierno al menos, llegar a 2 millones de hogares a nivel nacional. Ambos pagos, que ya caracterizaron el apoyo económico desde el Estado durante el periodo de pandemia, se van a realizar en esta ocasión en los meses de marzo y abril para familias que han estado en las fases de mayor confinamiento, sobre todo aquellas que se han regido por cuarentenas o bien en la etapa de transición, en la fase 2 del plan paso a paso. Además, desde el gobierno se encuentran evaluando nuevos beneficios que irían desde cambios al programa de subsidio al empleo hasta retomar algunas medidas tributarias implementadas en 2020, cuyo fin sería reducir los impactos de la crisis en el gasto doméstico, sobre todo. Según publicó el diario El Mercurio, el Ejecutivo contaría aún con un presupuesto de 3.000 millones de dólares para las medidas de apoyo. Respecto a la extensión del ingreso familiar de emergencia, este beneficio se va a extender por los meses de marzo y abril y va a alcanzar a 100.000 pesos por cada uno de los meses, por cada integrante del grupo familiar, para aquellas comunas donde la cuarentena haya estado por 4 o más semanas. Y va a alcanzar a 80.000 pesos por cada integrante del grupo familiar, aquellas comunas que hayan estado en cuarentena entre 2 y 4 semanas. Esto significa que una familia de 4 personas va a recibir un subsidio o un ingreso familiar de emergencia de 400.000 pesos. Obviamente para nosotros la responsabilidad fiscal también es muy importante y vamos a seguir cuidándola, ¿ya? Parte de los recursos que estamos viendo acá son recursos que ya estaban, que eventualmente se discutió en el presupuesto pasado y que hoy día, bueno, el presidente ha decidido, ¿no es cierto?, ocuparlos porque no sabíamos cómo iba a ir la pandemia, pero en este caso, dado lo que está ocurriendo, el presidente decidió, ¿no es cierto?, ir con estos beneficios. Nuevos beneficios más hacia adelante, bueno, tendremos que ir evaluándolo en ese contexto. Es muy importante lo que esté pasando con la calidad de vida de nuestros compatriotas. Y si en su momento tenemos que evaluar y tenemos que ver cómo lo financiaremos, bueno, ahí tendremos que hacerlo. Bien, vamos a ir a otro tema porque el dólar continúa bajando y termina la jornada acercándose cada vez más a la frontera de los 700 pesos. La divisa norteamericana cerró este miércoles en 701 pesos, mostrando una caída de 4 pesos en relación a ayer. La baja ocurre en medio de la buena racha que ha mantenido el precio del cobre durante febrero. Sabemos cuán relevante es también para el tipo de cambio en nuestro país. El cobre sigue por sobre los 4 dólares la libra y no se prevé una detención en esa tendencia al alza. Además de los dichos del presidente de la Fed ante el Congreso estadounidense, que también empujaron al dólar acá en Chile, pues aseguró que se debiesen mantener las ayudas económicas por los efectos de la pandemia, lo que ha impactado, por supuesto, el mercado, no solo acá en nuestro país. Pero, según el análisis del mercado, hay también otros factores que son de más largo plazo. Los fundamentos siguen apuntando a que debiéramos ver una mayor debilidad, principalmente por el avance que ha mostrado el cobre y que debiera continuar, considerando las expectativas económicas favorables para el 2021 a nivel mundial, por los buenos datos de China y también porque hay una vacunación en el mundo que sigue avanzando y que da expectativas de una reactivación económica mucho más potente. Bueno, a nivel local también hay factores que sostienen esa tendencia. Entre esos factores se suma la exitosa campaña de vacunación, por ejemplo, que se ha llevado a cabo en el país. Ya son un poco más de 3 millones de personas las que han recibido al menos una dosis. Y con eso van mejorando también las perspectivas para la economía chilena este 2021. Mientras alcance pronto esta inmunización total, va a generar claramente una reactivación económica, que la gente vuelva al trabajar, que no haya medidas de cuarentena, y todo eso apuntaría a que la economía chilena mostraría un desempeño mucho más favorable. Por lo tanto, se apreciaría aún más el peso chileno y eso haría caer al dólar contra el peso, mientras se esperan mayores estímulos de Estados Unidos que inundarían con más dólares el mundo, debilitando aún más la cotización del billete norteamericano.
Bien, vamos a ir a otro tema. Las próximas semanas serán claves para el paquete de estímulo económico de Joe Biden en Estados Unidos y que prometen también marcar el camino para el valor del dólar a nivel mundial. Este plan contempla una inyección de recursos por 1,9 billones de dólares, un monto total que fue aprobado por 19 votos a favor y 16 en contra en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes el lunes recién pasado. Se estima que a finales de esta semana avance y pueda ser votado en la Cámara Baja del Congreso. De esta forma, la Casa Blanca espera que el proyecto pueda seguir su camino sin mayores contratiempos y así ser aprobado y firmado también el próximo 14 de marzo. Si bien el programa no requiere necesariamente del apoyo republicano, ya que solo con los votos demócratas podría avanzar en esta primera etapa, de todas maneras existe una tensión impuesta por la actual oposición que cuestiona el tamaño del paquete en medio de la baja de los casos con COVID-19 y los fondos que aún no se han gastado en los planes impulsados previamente. La propuesta demócrata de más de 500 páginas involucra una tercera ronda de pagos a personas afectadas por la pandemia, ya lo veremos en detalle, además de un aumento y extensión del beneficio del desempleo, junto a un fortalecimiento de los gobiernos locales y también para la distribución y administración y seguimiento de las vacunas. Bueno, precisamente los invito a que revisemos la gráfica que hemos preparado con el detalle de lo que incluye este paquete enorme de 1,9 billones de dólares. Estos son algunos de los puntos más relevantes de lo que está impulsando el gobierno de Joe Biden. Un cheque por $1,400 para las personas que ganan menos de $75,000 al año. Eso equivale a cerca de $6,000 mensualmente. Ampliaría además los beneficios de desempleo hasta el 29 de agosto y aumentaría la cantidad semanal de ese beneficio a $400, en un momento en que también las cifras de desempleo recientemente no han sido muy alentadoras sobre el dinamismo del mercado laboral norteamericano. El plan aumentaría también el crédito tributario por hijos desde $2,000 a $3,000 por cada uno de los hijos. Y un aumento también en el salario mínimo federal, $15 la hora durante un plazo de 5 años, son algunos de los puntos más relevantes en este paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares. Es una decisión que está esperando no solo Estados Unidos, sino el resto del mundo. Será bien determinante para el impulso económico que pueda tomar Estados Unidos durante este 2021 y también, como ya veíamos, respecto al impacto que tendrá en el tipo de cambio a nivel global. Hoy conocimos detalles de las cifras de crecimiento en Perú, en una seguidilla de jornadas en las que hemos tenido datos concretos respecto a cuál fue el impacto ya más consolidado del COVID-19 en Latinoamérica, porque antes otros países habían entregado sus propios datos. Los invito a que revisemos detalles para darle perspectiva a lo que ocurrió el año 2020 en relación a la pandemia y al impacto que generó. Aquí hay cifras del crecimiento que se proyecta para el 2021 después de un 2020 que fue bien complejo. Perú sería el país que más crecería en este contexto. 9% de crecimiento del PIB proyectado para este año acá en Latinoamérica lidera este ranking. Chile, por su parte, tiene proyecciones que bordean el 5,8%. Hay algunos que proyectan incluso cifras más altas, en torno al 6,5%, pero las cifras de consenso están levemente por debajo del 6%. Y Panamá aparece como uno de los países que crecería más también. 5,1% sería la proyección de crecimiento para este año, según los datos recabados desde el Fondo Monetario Internacional y desde el Banco Mundial. Luego, más rezagados, aparecen Colombia, Argentina y México por sobre el 4%, y más atrás Bolivia, Brasil y Ecuador. Pero revisemos los datos del 2020 porque esa consolidación de las cifras nos permite también ver cuál fue el impacto efectivamente del crecimiento económico, más bien de la pandemia en el crecimiento económico. Si Perú va a crecer tanto es porque fue uno de los más afectados precisamente en 2020 por esta crisis económica, con un 11,1%. En el otro extremo están los países que fueron menos afectados por esta crisis. Brasil cayó solo 4%. Sabemos que Jair Bolsonaro adoptó una serie de medidas mucho más laxas desde el punto de vista sanitario y eso facilitó que la economía anduviera bien, pero de todas maneras se vio contagiado por lo que ocurría
fuera de sus fronteras. Acá en Chile el crecimiento del 2020 alcanzó a una caída de 6%, en Colombia fue de 6,8% y más profundo aún en Bolivia y México con más de 8%. Detrás aparecen Ecuador, Argentina, Panamá y Perú como los países más golpeados finalmente por esta crisis económica, con los números ya consolidados, ratificados además por los respectivos institutos de estadística o los bancos centrales correspondientes. Fueron estos los países que se vieron más dañados por la crisis económica del año pasado en Latinoamérica. Bien, ahora vamos a ir a otro tema para hablar de lo que ha ocurrido con el conflicto entre Cencosud y el CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, porque la cadena de retail el viernes pasado acusó al instituto de inflar de manera alevosa una demanda colectiva que el organismo interpuso en su contra. Bueno, desde el servicio respondieron a esas críticas. Aseguraron que la empresa de retail sencillamente no mostró disposición a solucionar los problemas que algunos clientes tuvieron en las compras online de esa cadena y tampoco hubo voluntad, dijeron, para someterse a la mediación colectiva. Por eso van a continuar con la acción judicial hasta que la empresa responda, dijeron desde el CERNAC. Se aperturó un procedimiento voluntario colectivo que lo que buscaba contra las empresas Ripley, Falabella y París era obtener una compensación rápida para los consumidores que habían sido afectados por los problemas de retardo en la entrega durante la pandemia. Y en el caso de París, esta empresa ni siquiera estuvo disponible para participar de este procedimiento. Por lo tanto, el llamado es que no hubo una respuesta de cara ante el CERNAC y tampoco ante los consumidores, por lo tanto, la empresa deberá responder ante la justicia. Vamos a otro tema. Con el avance de la pandemia, la pérdida de trabajos y el aumento del delivery, se produjo un importante aumento de los empleos en plataformas digitales, en estas aplicaciones que probablemente muchos usamos a diario. Y de la mano de ese auge también se revivió el debate sobre este modelo de negocios y sus particulares condiciones laborales, no solo acá en Chile, sino en todo el mundo. Natalia Muñoz nos cuenta más detalles en la siguiente nota. Principalmente necesitamos protección, digamos, médica. Seguridad. Las cotizaciones de la AFP que son tan necesarias en este país. Esas son algunas de las demandas de los trabajadores de plataformas digitales. Durante la pandemia, los repartidores de aplicaciones fueron protagonistas y se disparó el número de personas dedicadas a esta labor con un alza de 50%. Un boom que hizo aún más evidentes los problemas de vulnerabilidad en que los trabajadores suelen desempeñar sus labores. Sin contrato de trabajo, no tienen protección social. El tema se discute en todo el mundo. Hace unos días, en el Reino Unido, Uber perdió un juicio por derechos laborales en una demanda presentada por un grupo de extrabajadores. La Corte Británica reconoció el vínculo laboral. Desde la compañía dijeron que el fallo no abarca a todos los que usan la aplicación. Pero en Francia, la justicia ya falló en la misma línea, reconociendo subordinación entre un conductor y la empresa. En Chile, el debate ya comenzó. Estamos convencidos que estas economías de plataformas digitales deben ser reguladas. Como ejecutivo, hemos sido activos en esta tramitación y esperamos que una futura regulación de las economías de plataformas digitales sea, por una parte, innovadora y, por otro lado, no se sostenga con los cánones laborales tradicionales. Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo hizo un llamado a legislar sobre el tema. Advierten del riesgo que estas plataformas generen pobreza laboral por las condiciones en que se realiza. Y en Chile ya existe un proyecto que busca que se reconozca una relación laboral, se cree un ingreso mínimo y contemple un seguro de accidentes. Reconociendo la labor fundamental que han realizado las y los repartidores durante esta pandemia, es llamándolos como corresponde, es decir, trabajadores y trabajadoras y no como socios, de manera eufemística y también un poco hipócrita. Así que esperamos que en las primeras semanas de marzo ya se pueda votar en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto de ley Mi Jefe es una App. Y hay una empresa chilena que se adelantó. Se trata de Vichi. La aplicación entró al mercado entregando un contrato de prestación de servicios a los repartidores, lo que permite acceder a prestaciones sociales que hoy no tienen. Entregamos un contrato de prestación de servicio como trabajador independiente a los repartidores. Y con ello, una serie de beneficios, como el seguro contra accidentes, gracias a la Alianza Mutual de Seguridad, y el pago de FONASA o ISAPRE. Pero el tema es mucho más de fondo. Con esto, los repartidores pueden demostrar ingresos y ser sujetos a crédito. Ya cuentan con más de 500 repartidores contratados y esperan llegar a cerca de 2.500 durante este año, en un cambio que puede marcar pauta para el sector. Desde las empresas, a través de comunicados, se refirieron al tema.
En Pedidos Ya aseguraron que quieren ser parte activa de la discusión regulatoria, mientras que desde Didi indicaron que la economía colaborativa es una tendencia que llegó para quedarse y la regulación debe adaptarse a esa nueva realidad. En Rappi, por su parte, manifestaron la importancia del modelo de negocios para mantener los beneficios de un sistema que permite ingresos rápidos, discusión que el Parlamento espera retomar en marzo. Importante debate que se está dando, como veíamos, no solo en Europa, también en Estados Unidos y ahora recientemente con más fuerza acá en Chile. Nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta. Hemos hablado mucho del Bitcoin en general, de las criptomonedas en las últimas semanas. En el caso de esta en particular, del Bitcoin, marcó la agenda hace algunos días porque su precio se disparó, rompió la barrera de los $50,000 y hoy volvió a recuperarse después de una leve caída que había sufrido el martes tras los comentarios desde la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero evidentemente que hay un mercado que está muy volátil y muestra de ello lo que ocurrió nuevamente con esta moneda digital, con el Bitcoin. Que ha retomado su tendencia al alza, pero también con lo que ha ocurrido con otra criptomoneda. Hablamos de Dogecoin. Esta moneda ha sido protagonista en las últimas semanas, sobre todo a través de las redes sociales, por dos razones básicamente. Una, por su particular token. La imagen que tiene es la de un perrito que se ha hecho famoso además a través de distintos memes en las redes sociales. Y la segunda razón por la que estamos hablando de Dogecoin es Elon Musk, el dueño fundador de Tesla, que es un asiduo tuitero y a través de las redes sociales mueve rápidamente lo que ocurre en el mercado. De hecho, este día miércoles posteó precisamente lo que veíamos en imagen. A ver si podemos verlo de nuevo, porque solamente esta fotografía, la de un astronauta, un perro astronauta con la imagen que representa a esta criptomoneda, a Dogecoin, fue suficiente para que esta moneda digital se disparara en los mercados a nivel global. Su precio subió más de un 23%. Elon Musk lo único que dijo fue literalmente en referencia al valor de esta moneda, que estaba, según él, por las nubes. Y eso fue suficiente, como les decíamos, para remecer el mercado. Subió rápidamente. Hoy día el Dogecoin se cotizó más de 55 centavos de dólar, con un valor que subió en un 23%, como les contábamos, en distintos puntos de la jornada de transacciones. Y no es la primera vez que Elon Musk logra eso. Y abre un debate mayor respecto a la incidencia que él está teniendo en distintas transacciones. Esta es la última, pero ha habido casos también de otras recomendaciones que ha hecho a través de su cuenta de Twitter, ya sea a favor o en contra de algún papel o de una criptomoneda, que ha movido rápidamente y de manera bien drástica el mercado, lo que profundiza finalmente las críticas respecto a cuál es la volatilidad efectivamente de este tipo de monedas, de las criptomonedas, y cuál conveniente es finalmente invertir en este tipo de instrumentos, sobre todo para aquellas personas más neófitas. Ya vimos hace algunas semanas lo que provocó la compra de acciones de GameStop a través de una plataforma, o coordinado más bien a través de una plataforma de un foro social como Reddit, que puso de rodilla por algún momento algunos fondos de inversión en Wall Street. Un tema que se revitaliza con cada aparición de Elon Musk interviniendo con sus comentarios en el mercado. Vamos a ir a otro tema ahora. De vuelta en nuestro país, los principales acreedores de Enjoy anunciaron negociaciones para una posible fusión con Sun Dreams. Por medio de un hecho esencial, los futuros máximos accionistas del casino informaron al directorio sobre las negociaciones con su principal competidor. Desde noviembre, Sun Dreams es controlada por los hermanos Fisher y opera una de las redes de casino más grandes de Latinoamérica, que incluye el casino Monticello. De concretarse la operación, el grupo controlaría cerca del 90% de los casinos en el país. Según informó el gerente general de Enjoy, Rodrigo Larraín, la administración no estaba enterada de este proceso, por lo que no cuentan con mayores detalles, dijeron. La Comisión para el Mercado Financiero ya fue informada del movimiento, mientras que existe un banco de inversión contratado para supervisar esta unión.
Y en otro ámbito de los negocios, Falabella duplicó sus ventas online durante 2020, aunque su cierre de año general de todas maneras fue negativo. En los últimos tres meses del año pasado, Falabella alcanzó una expansión de 15% en sus ventas y el repunte les permitió cerrar el año con un alza muy leve de 0,6% respecto a 2019. La firma registró ingresos por más de 13.300 millones de dólares, mostrando signos de recuperación tras uno de los años más complejos para el comercio, por supuesto por las restricciones sanitarias, el cierre de locales y los confinamientos obligados. Las ventas en el sector retail, de todas maneras, crecieron en un 43% en el último trimestre para el grupo, impulsado por los retiros de fondos previsionales y un crecimiento de las ventas a través de Internet que se expandió a un 122%. Pese a estos buenos resultados, las ganancias atribuibles a los propietarios de Falabella cerraron 2020 en más de 30.700 millones de pesos, un 90% menos que a fines del año 2019. Usuarios denuncian largas esperas a todo sol, incluso adultos mayores, para hacer trámites que bien podrían hacerse por Internet. Esto ha generado extensas filas y aglomeraciones en algunos servicios de atención muy relevantes. Parte de los reclamos los revisamos en la siguiente nota. Hace un mes y todavía no me paga. Estamos hace 5 horas. Tengo una escoliosis y no puedo estar parada. Y no avanza la fila, no avanza para poder salir. Horas y horas de espera, muchas de ellas al sol, son los reclamos de decenas de personas que esperaban hacer un trámite. Solamente vengo a buscar un certificado, mis cotizaciones y un certificado. Y nos tienen más de 3 horas con 4 cuadras parados. Yo soy hipertensa y diabética, estoy temblando de hambre, le digo yo. Estoy esperando de más de las 9 de la mañana con mi hijo de 4 años. Estamos esperando en la fila, hace como más de una hora que no avanza. Sigue las filas e incluso aglomeraciones, esta vez buscando un poco de sombra. Esta era la tensa espera en pleno centro de Santiago. Imagínate que yo llego aquí normalmente 8, 8 y media y estoy hasta las 4 hasta las 6 de la tarde haciendo la fila. ¿Qué pasa? Que tienes página de internet para meterte la FP y resulta que no te da la opción. Me pide actualizar datos y no los actualiza. El panorama no era más alentador en otras comunas de la capital. Es que los aforos reducidos obligan a la espera afuera y ahora con sol. Según ellos, para la tercera edad tiene preferencia, no nada que ver, no tuve preferencia. Yo estoy de las 9 de la mañana acá. Imagínense, vengo a hacer un trámite, vine ayer. Hice la otra fila, llegué adentro y me dijeron que para mis trámites tenía que ir a sacar mi certificado de nacimiento. Fui y tuve que volver a hacer la fila, lo cual vengo ahí atrás otra vez. Cada quien buscaba una forma de protegerse del sol. Lo peor, dicen, es que no es la primera vez. Esta es la tercera vez que vengo y las filas son iguales. Todas las veces en la misma fila. La gente se aglomera porque busca sombra hasta que entregan los números, pero es el colmo. Yo encuentro que las AFP se han pasado. Panorama que se repite en otras oficinas mientras los usuarios exigen una respuesta para trámites que se debieran hacer con solo un clic. Bueno, esto tiene que ver también con la toma de decisiones de algunos de los actores del sector que han cerrado también las sucursales. Es un tema que se está viendo en otra industria, en la bancaria también, donde se ha visto una reducción de sucursales abiertas después de un año que ha sido bien complejo. Estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por habernos acompañado. La invitación es que sigan con la información que viene en CNN.